buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a su programa La Isla de los Niños, con su amigo, el payaso Chicharito, de todos los payasos, el más guapito. Así es, como ustedes lo pueden ver en vivo y a todo color a través de Canal 35, Coral Televisión, el canal de casa, o también a través de internet www.radiocoralcozumel.com. Y como sábados a sábados de 10 a 11 de la mañana les llevamos diversión, sorpresas, juegos, aquí con nuestros amiguitos presentes del Club Isla Amigos. Así que bienvenidos a este subprograma. Este es un programa en vivo y puede usted venir, o todos los niños pueden, o niñas, y pueden venir aquí a nuestras instalaciones ubicadas en calle 8, entre 65.000 y 70, Colonia Emiliano Zapata. Así que los esperamos. El día de hoy, sí, el día de hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es el natalicio de don Benito Juárez García y así también el inicio de la primavera. Y ya todos los niños están muy contentos porque esta semana es la última semana de clases para salir de vacaciones de Semana Santa. Pero nosotros aquí vamos a estar trabajando rudamente. Bueno, también hoy es el santo de San Nicolás y el santo de San Serapio. Así que todos los que llevan el nombre de Serapio o Nicolás o Nicolasa, muchas felicidades. Así también hoy es el santo del papá de Valeria. Nicolás se llama, ¿verdad? ¿Tu papá? Hoy es el santo del papá de Valeria y de Francesco Coppoli, nuestros amiguitos del Club Isla Amigos. Y también vamos a darles un fuerte aplauso aquí a nuestro amigo Francesco, que pasó de ser cinta masking a cinta scorch del karate. ¿Es karate o qué es? Taekwondo, que fueron a participar ayer a hacer su prueba en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. ¿Cancún? ¿Acá fue? ¿No que se iban a ir a Cancún? Ah, bueno, fue aquí en Cozumel la prueba. ¿Qué es eso? Ah, bueno, aquí dice Francesco que nos va a enseñar cuál fue el paso. Antes eras qué, cinta qué. Antes era cinta azul, ahora es cinta café. Ah, es café avanzado. Oh. Yo soy el café, pero capuchino. A ver, ahorita nos va a hacer una, ¿cómo se llama? Una técnica. Ah, bueno, a ver, adelante, por favor. Aquí a la cámara, acá a la cámara. ¿Y qué? ¿No hay grito o qué? Ahora le va a patear la cámara. Lo que te veas en cámara, mira, no te estás viendo. Eso, ya vieron el Francesco. La cámara, la cámara. ¡Eh! ¡Ándale! ¡Muy bien, Francesco! ¡Felicidades a nuestro amigo del club y amigo Francesco! Y Valeria también, Valeria. ¿No quieres pasar, Valeria? Dice que le da pena, Valeria. Bueno, amiguitos, también vamos a mandarle saludos a todos nuestros amiguitos y amiguitas que nos siguen a través de www.radiocoralcozumel.com, que son los estados de Morelos, en Cuernavaca, Morelos, Santa María, Aguacatitlán, en el cual nos está viendo, me dijo que nos iba a ver el DJ Arto de lo que es la colonia Santa María, Aguacatitlán. Ahorita vamos a checar nuestro WhatsApp, a ver si ya me lo mandó, para decirme a quién le mandamos saludos. Aguascalientes, a la familia Pedraza Morales. En Chilpancingo, Guerrero, lo que es la familia Guevara Melitón. Bueno, y también a la banda de los bicicleteros que nos siguen sábado a sábado porque dicen que tienen mucha chamba y se entretienen con lo que es nuestro programa. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos. Recuerden, amiguitos y amiguitas, que están ustedes en su programa La Isla de los Niños con su amigo, el payaso Chicharito, de todos los payasos, el más guapito. Estamos ubicados en calle 8, entre 65 y 70, Colonia Emiliano Zapata. Volvemos, no nos tardamos para mayor diversión, juegos y sorpresas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Bueno, amiguitos, ya estamos nuevamente aquí en la isla de los niños. Recuerden, estamos en vivo a través del canal 35 Coral Televisión, el canal de casa, y a través de www.radiocoralcozumel.com. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera sección de chistes. Aquí nuestro amigo Francesco. Tu primer chiste, Francesco. Un día Pepito pasa con su coche rojo y el padre lo ve. Pepito, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Y le dice Pepito, es que tengo miedo que me robe mi coche rojo. Va, vamos. Deja que el Espíritu Santo cuide tu coche. Vamos a hacer la oración. Del nombre del Padre, del Hijo. Amén. Pepito, te faltó del Espíritu Santo. Ah, padre, es que digo que el Espíritu Santo está cuidando mi coche. ¡Bravo! Tenemos a nuestra amiga Juli. Voy a contar un chiste de... Así. De un elefante y una hormiga. La hormiga le dice, fue a comprar, y como eran amigos le dije, mira mi estilo en la plaza, mira el mío, y se lo muestra. ¡Bravo! ¡Gracias, Karina! Muy bien, pues Juli, tenemos la chila, nuestra amiga Michel. Estaba un cubanito, el padre estaba comiendo, entra corriendo el cubanito a la iglesia y entra corriendo y gritando, Padre, he pecado. Y el padre le contesta, no, hijo, es pollito. ¡Bravo! ¡Vamos, vaya, Karina! ¡Bravo! Yo también tengo chistes. Bueno, aquí nos llegó unos saludos de la señora Araceli Morales desde Aguascalientes, que nos dice, gracias amigos, sintonizados con Radio Coral Cozumel. Saludos a todos los que hacen posible este programa y en especial a Chicharito. Dice al Chicharito, pero es a Chicharito. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a nuestra sección de adivinanzas. Y gracias por estarnos viendo a través de www.radiocoralcozumel.com. Pero tengo otro chiste. ¿Saben cuál es el pan de las abejas? Que les gusta mucho a las abejas. El panal. Ah, ¿verdad? ¿Cuál es el pan que escucha? La oreja. Ah, ¿verdad? Bueno, también otro chiste que dice la maestra en clases, en su examen de español. Le dice, a ver, Arturito, dime una palabra con muchas O. Y dice Arturito, goloso. Muy bien, Arturito. Y así va con todos los niños y llega con quien creen. Así es, amiguitos y amiguitas, aunque ustedes no lo crean, le tocó el turno a nuestro amigo Pepito. Y le dice la maestra, a ver, Pepito, dinos una palabra con muchas O. Y dice Pepito, ah, muy fácil, es gol del América. No, de verdad, no es cierto. ¿Ya vieron, amiguitos? Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que es el de juegos, mientras me acuerdo de otros chistes. A ver, vamos aquí, por favor, aquí atrás. Un poquito más atrás para que salgan todos los cuatro en fila. Bueno, este concurso es bien fácil. Nuestros amiguitos del Club Islamigos, lo que es Francesco, Valeria, Michel y Yuli, tienen dos globos, el cual... El primero o la primera que infle los dos globos hasta el tope y no se les reviente va a ser nuestro ganador. Así que por favor, juez de hierro, limber, backup, aquí el switcher. Para que él esté atento, ¿quién infla primero su globo? Oye, no se ve aquí nuestra amiga. Bueno, va a pasar a este lado. Eso, ahora sí. Y ya saben, contamos en maya. ¡Upe! ¡Café! ¡Este! ¡Vamos, vamos allá! ¡Limpia, limpia, limpia! 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 ¡Limpia, limpia, limpia!
pulmones. Aquí estos niños comen diariamente sin desayuno escolar, comida escolar y su cena escolar. Ya la Francesco, tiene su pulmón que tiene Francesco, vean. Se pone rojo como tomatito. Bien, Francesco, y está chuli. La amiga Miquel va. Falta poquito. O si no, ahorita venimos a ver cuál es el globo que estamos inflando. No hay ningún problema. Ya saben, amiguitos, pueden venir aquí a nuestro programa Radio Colar.com. Vamos a ver, ya nos mandaron otros chistes aquí por nuestros amiguitos y amiguitas que nos están viendo. Amiguitos, aquí vamos a Francesco, que ya hay Valeria, vean Valeria ya va por su segundo globo. ¿Qué pasó, Valeria? Esos pulmones del taekwondo, ya les enseñan allá lo que es condicionamiento físico. Y vamos a Francesco con su segundo globo. Por favor, traigan aquí a la Cruz Roja con Francesco. ¿Qué pasó con Michel? ¿Tu globo, Michel? Ya vieron a Michel. ¡Ea! Así es, amiguito. Saludos ahí a la banda de los bicicleteros. Esperemos que nos estén viendo. Al señor Abundio. A su esposa, a la señora Beatriz. A su hija Yasmín, que nos están viendo a través de Canal 35 Coral Televisión, el canal de casa, también así al Imer, a la Chayita, Valdés también, saludo, un fuerte abrazo, al Moy, ¿qué pasó? ¿Está roto? A ver, pásame, otro, rápidamente, acá está, mira, dale la mano, Francesco, y el que sigue, no te salgas de escena, Miguel, no te salgas de escena. Globo, vean, amiguitos, es bien fácil. Óyeme, yo soy más tigre que Guns. Vean a nuestro switcher, está dando el ejemplo. Limber Backup. ¿Qué es lo que? Vean, así se infla el globo. Vean, amiguitos y amiguitas, esto es fácil. Sí, uno tiene que tomar el aire, el aire que más pueda para que sea de una vez y directamente. Vean, vean mi técnica. Y se le escapó a nuestro amiguito Francesco. Vean, oye. Allá van. Nuestra técnica de inflar globo es así. Ya vieron, vean. 1, 2 y 3. ¿Ya vieron, amiguitos? Así se infla un globo fácilmente. Condición física. Ejercicios a partir de las 5 de la mañana. 2 horas en el bicentenario acondicionamiento físico. Después, 3 horas de pesas. Ir al gym. Después, vamos a lo que es el spin. Y ya con eso van a poder ustedes inflar un globo de boleto. Gracias. ¿Qué pasó? ¡No se infla! ¡Este globo vino fallado! Nos dice nuestro amigo y nuestra amiga Yuli. Vamos a checar nuestros mensajes por mientras.
Así es, amiguitos, nos están diciendo aquí. Nos están mandando adivinanzas. Pues ahorita vamos a ir a nuestra sección de adivinanzas. Vean, aquí está el globo. ¿Qué pasó? Ya no se pudo. Bueno, voy a contar de 10 para abajo y el que haya inflado más globos va a ser él o la ganadora. Y dice 10, 9, otra vez, 8, 7, acá está 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, se acabó, señoras y señores. Y vemos, a ver, amarra tu globo, Francesco. ¿Qué pasó, Yuni? Y Francesco, aquí tenemos los globos. Vamos a animarte un poco más atrás para vernos. Y aquí tenemos a nuestra indiscutible ganadora, nuestra gran amiga, amiguita. Vamos a dar el premio de segundo lugar. Segundo lugar primero, por favor. Sus dulces a nuestros amiguitos y Francesco. ¿Qué pasó, Francesco? ¿Eh? Bien, Valeria, el esfuerzo se hizo. Ya saben, aquí venimos a divertirnos. Yuli, aquí está Yuli. Vamos a darle su premio a nuestra gran amiga, Michelle. Así es, amiguita, amiguita, ya vieron qué fácil es ganar y divertirse aquí en... ¿O quieren divertirse? Aquí está su premio de Michel. Para que se ponga bella y guapa, para que vaya al baile, al cine. ¿O no? Ahí está. Un aplauso aquí en el estudio a nuestros amiguitos y amiguitas que ganaron. Y Francesco no pudo amarrar un globo, el globo saltarín. Eso, nuestra amiguita Yuli. Así es, amiguitos y amiguitas. ¿Qué les pareció? Un juego divertido. ¿A poco será muy difícil inflar un globo? ¿Verdad que no? ¿Qué pasó? Y ya saben, pueden mandar los mensajes al... Aquí está nuestro número 987-867-6573. O también nos pueden dar un like en la página de Facebook, que es La Isla de los Niños TZM. Entren a nuestras páginas, ahí hay fotos, videos de los programas de La Isla de los Niños. Y si quieren pueden mandar también sus mensajes de saludos, de chistes y adivinanzas. Y el día del programa lo vamos a estar dando a conocer. Bueno, amiguitos, vamos a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos, no nos tardamos. Estamos en su programa La Isla de los Niños, con su amigo el payaso Chicharito. Recuerden, programa en vivo a través de Canal 35 Coral Televisión, el canal de casa, y a través de www.radiocoralcozumel.com. Así que vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos, no nos tardamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡mando! Oye, ahí, Limber, tenemos el sonidito allá. Ahora, chécalo, creo que sí. Bueno, amiguitos y amiguitas, vamos a nuestra siguiente sección, que es la sección de adivinanzas. Y aquí tenemos a nuestro amigo Francesco Coppoli. Francesco, ¿qué pasó? ¿Me lo van a cobrar como nuevo? Lana sube, lana baja, el señor que la trabaja. La navaja. ¡Ah, bien!
señora flaca, flaca, que siempre queda chaparra, pero nunca se gasta. ¿Qué es? La vela. ¿La qué? La vela. La vela, la vela. A ver, vamos a hacer una amiga. Es blanco por dentro y es rojo por fuera. ¿Qué es? ¿Qué es? Se me olvidó muchísimo. ¿Se le olvidó? Y ahí en casita lo sabes. ¡Bravo! Bueno, aquí nos mandan otras adivinanzas por la señora Araceli Morales, que nos dice: crece y se achica y nadie lo ve, no es luz y se apaga. ¿Adivina qué es? Aquí nos dicen, la lámpara, señora Araceli, la luciérnaga, la vela, porque aquí no me puso cuál, no me puso cuál es la respuesta. Ah, aquí también me mandan saludos, bueno, aquí me dicen que mande saludos por las de la parte de la señora Araceli Morales. A Rosy y Nancy, que nos acaban de sintonizar desde Cuernavaca, Morelos. Un saludo para ellas, para Rosy y Nancy, de parte de su amigo, el payaso Chicharito. Espero que me recuerden, o si no, pues ni modo, no es cierto. Ok, saludos para ellos. Y a ver, señora Araceli, si nos puede dar la respuesta de su adivinanza, por favor, porque aquí ya le di varias y no sé si es alguna de ellas. Okay. Bueno, también aquí nos mandaron otra adivinanza. Nos dice que yo no diga quién me lo manda. Adivinanza, cuando es pequeño, camina en cuatro patas. Cuando es joven, en dos patas. Y cuando es viejo, camina en tres patas. ¿El humano? ¿Qué? Nosotros. Nos dicen acá que es el hombre, el humano. ¿Estamos en la correcta respuesta? Sí, claro que sí, es el hombre, porque cuando estamos pequeñitos, caminamos en cuatro. Pasamos joven, caminamos en dos. Pasamos viejita en tres con nuestro bastón. Ah, ¿verdad? Y acá hay otro, dice: sobre el mar siempre nado, recorro el mundo y no me canso. ¿Qué es? El barco, así es, efectivamente es el barco, ¿sí o no, señora? Que me mandó el chiste. Y también nos dice que. Ah, aquí ya nos mandaron la respuesta de la adivinanza que les dije. Crece y se achica y nadie lo ve. No es luz y se apaga. Adivina qué es. La señora Nancy, la señora Araceli nos dice que es la sed. La sed. Ah, ¿verdad? Gracias. Un saludo a usted. Por su vela, aguas calientes. Bueno, aquí nos van a cantar. ¿Qué creen? Tenemos una sorpresa. Tenemos un dúo, unas niñas que nos van a cantar a capela. Una canción. A ver, pásenme el otro micrófono, por favor. Creo que sí, ellas quieren participar. Y ya saben, amiguitos y amiguitas, este es su programa. Ustedes pueden venir y deshacer aquí siempre y cuando sea sanamente. Cantar, bailar, hacer malabares, magia, contar chistes. Ustedes, este es su programa. Ahí está, eso, ¿ya vieron? La disposición aquí de la Yuli. Así que, por favor, ¿cuál es la canción que nos van a contar? A ver, pónganse aquí un poco más. Un poquito más para allá. Payasito, payasito. ¿Allá? Hacia el frente, hacia el frente. A ver. Ahí está. ¿Cuál es la canción? Eso. ¿Cuál es la canción? Te dejo en libertad de Hash. Ah, te dejo en libertad de Hash. Hash. Hash, ah, no, es Hash. Y entonces, la pista es para ustedes. Música DJ. Ah, no, no hay música, ¿verdad? Es a capela. Ya pueden empezar. Siento que me desconoces. Siento que mi parte ahora me da igual. Igual. Te da igual. Cada vez hay más temores. Crece como hiedra la inseguridad.
y me lastima verte. Intentas rescatar que algún día el alma nos unía. Ya no estás, aunque estás. Es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia que me está matando. No sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimarme, pero tengo que soltarte. Me hace más daño seguir contigo y que aún con mi calor tú sigas teniendo frío. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. De sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimarme, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Próximos ganadores y futuros de la voz de las dos. Bien, gracias. Le damos unos dulces de participación. A ver. Vamos a otra sección de juegos, amiguitos y amiguitas, porque ya estoy gastando el tiempo. Vámonos rápidamente, aquí estamos con nuestra amiga Yuli que participó. Nuestra amiga. A ver, pasa. ¿Quieres participar? Ven para acá. Ahí puedes poner ya con Leonardo. Vamos a seguir esta sección. 3 y 3, sale 3 y 3. ¿Quieren participar? ¿Quieren participar allá? ¿No? 2, 4, 6. Falta uno, ven. Amiguito, el de negro, ven. ¡Eso! Ven, 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 ven. Y ahora todo el mundo a bailar. Un, dos, tres, cuatro. Y esto es. El que tiene cuatro y cuatro, a ver, cuatro y cuatro. ¿Cuántas hay? Cuatro ya. Le falta uno, ¿quién va con ellos? Oye, faltan huevos, ya no hay más huevos. Ok, ya saben cuál es este juego. Lo tienen que poner en la rodilla. Una, pero es con son equipo, en equipo, es en equipo, Pasa tú, después pasa él, después pasa él, después. Hasta cuando regrese. Buenísima. Ok, y ya saben, si se cae el huevo ya no lo pueden recoger y pierden esa oportunidad. Un, dos, tres, cuatro. No, es uno por uno, tienen que ir uno por uno, son equipo ustedes. Por eso cuando ya lo vuelvo a pasar. Sí, ya sé que falta huevos. O sea, tú deposítalo acá y ahorita yo lo agarro y se lo paso a tu compañera. Ok, y ya saben, si se cae el huevo, uno por uno pasan. Es primero, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y cuando dejen el huevo, déjenlo así. No hagan hasta acá abajo. Así como van. Eso. ¿Ya vieron? Entonces, ya saben, pasa primero aquí nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Sofía y nuestra amiga Valeria. Ellos cuatro son un equipo y ellos cuatro son otro equipo. Entonces contamos en maya. Un P, K, P, O, P. ¡Rola! Si se les cae ya no puedes recogerlo. Ya. Va, Francesco. Y Francesco lo hace de reversa hasta vuelta. Dale, sigue, sigue. ¡Ya se le cayó! ¡Ni modo! ¡Sigue, Michel! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Bien! ¡Dale, sigue nuestro gran amigo! ¡Esto es! ¡Ya, se le cayó Iván! Y a ver, entonces quiere decir que por el momento está ganando el equipo de las niñas. Y le damos un dulce de participación de este lado.
Por eso, pues ya que ya se quedaron eliminados, porque ustedes dos y ellas tres. Así es, ahora vamos al desempate. Esta es una. Y vamos y dos, equipo de dos y dos. Dale. Dale, dos y dos acá. Dos ahí. Cuatro huevos y cuatro huevos. ¿Cuántos tienen? Falta, falta, falta. Acá hay otro. Ahorita les doy uno. Y ya saben, se les cae cuando al término de contarlo tres. Si se les cae, ya no vale ese huevo. Y dice, ¡Upe, café, oipe! ¡Ah! Esta es una. Vamos a ver si no tenemos más mensajes. ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Se le cayó! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue remenando, sigue remenando! ¡Dos! ¡Le falta uno! ¡Se le cayó aquí a nuestra gran amiga! ¡Le falta uno! ¡Aquí le falta uno! Si logran meter uno acá, bien, nuestra gran amiga Michelle, entonces va a ganar el equipo de Michelle. Y ganaron. Ganó nuestro equipo. Le damos dulces aquí rápidamente. A ver, mis huevitos, eso. Ahora sí, nos vamos rápidamente. Llegó papá. ¡Tres y tres! Si ya eres el del pollito pillo, mi buen Limber, por mi... Te lo agradeceré mucho. Ya sabes, puedes mandar tus mensajes al 987-87-657-53. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito pillo, el pollito pillo. El pollito pillo, el pollito pillo. El pollito pillo, el pollito pillo. Así es, entonces contamos UP, KP. En la radio hay UP. Ya sabes, se cae el huevo y ya. Y ganó su amiga Michel, Michel. Otra vez Michel, no puede ser posible. Se está rozando con todos los. Va a poner su tienda de regalos. Tres salos ya tiene. Ya te di dulce. Dame la bolsa de dulce. Así es, amiguito. Vamos a ver si vamos de acuerdo a lo que es la hora. Sí, todavía falta también. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos queda? ¿Cinco nos queda? Ah, bueno. Bueno, entonces vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos. No nos tardamos. Estamos en la isla de los niños. Ah, que Dios. Sigo con lo que continúa. Ok. Bueno, rápidamente vamos a nuestra sección de el trenecito de los saludos. Vengan a mandar saludos. Leonardo, Sofía, ¿quieren mandar saludos? Gracias por sintonizarnos a todas esas bellas, bellísimas personas de sábado a sábado. Y vamos a nuestra sección del trencito de los saludos, empezando con nuestra gran amiguita Valeria. Saludos, saludos. Le mando saludos a mi papá Nicolás, a mi hermana Bat, que está en playa, a mi hermana Mari, a mi hermana Nidia, a mi... A mi sobrinito... Armandito. ¡Bravo! ¡Saludos a todos ellos! Seguimos aquí, saludos con nuestro gran amigo. Le mando saludos a mi mamá Paula, a mi papá Nicolás, a mi sobrino Armandito y a mi hermana Mari. Ok, saludos para todos ellos. A ver, Yuli, ¿a quién le quieren mandar saludos? A toda la familia Vargas. ¿Vargas? ¡Vargas! ¿Vargas? ¿Vargas qué? Uc, Vargas. Vargas, Vargas. Saludos para toda la familia, aquí. Con... Le mando un saludo a mi papá y a mi abuela. A mi abuela,
y a mi tía, que creo que está en Tokio. ¡Ay, en Tokio! Y a mi tío. ¿Pero el nombre? ¿Cuáles son los nombres de ellos? La de mi tío es Gregorio. Y de mi tía es... Cassandra. Ok, saludos a todos ellos. Muy bien, Leonardo. Le mando saludos a mi abuelita Gumercinda, a mi mamá Azucena, a mi tía Manuela, a mi primo Gustavo, a mi prima Cindy, a mi tía Tere, a mi abuelita Ramo, a mi abuelito Andrés, a mi primo Tomás, Andrés y Diego, que están en Chilpancingo. Muy bien, saludos a todos ellos. Le mando saludos a la familia Mukulbrito. ¿Qué? Saludos a la familia Mukul Brito, de parte de su amiga Michelle, y pasen para acá para despedir el programa, por favor. Desafortunadamente ustedes saben que todo lo bueno tiene un principio y tiene un final, y este programa Allá de los Niños ya está llegando a su fin. Pero recuerden, amiguitos, otra vez, no tiremos basura en la calle, en la playa mucho menos, porque es la buena imagen de Cozumel. Pero vamos a dejarnos con un buen rato de lo que es la buena imagen, no simplemente por nosotros, por nuestra salud, porque ya saben que nuestra salud es muy importante y la basura nos hace daño. También así, amiguitos y amiguitas, dile a tu papá que si tienen una mascota, traten de mantenerlo dentro de la casa, no amarrados, porque dicen que no es bueno tenerlos amarrados, pero sí dentro de la casa para que no se salgan. Porque últimamente en Cozumel estaba viendo mucha mordida de perros. Entonces, por favor, vamos a evitar accidentes. ¿Qué pasó? Ok, entonces, ya saben, y también recuerden utilizar el casco. Vamos a utilizar el casco. Y aquí nuestro mejor amigo Piqué nos dice que nos apuremos y nos estamos apurando. Entonces, esto fue... con su amigo, el payaso Chicharito, de todos los payasos, el más guapito. Recuerden, nos vemos en la próxima semana a través de Canal 35 por la televisión, el canal de casa, o sintonizarnos a través de internet en la página www.radiocoral.com. Así que, pórtate bien, estudia mucho, obedece a tus papás y ponle mucha atención a los maestros. Así que, nos vemos. Chau, chau, bye, bye. ¡Viene la música! La conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Y era el chofer el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi,